Para hacer nuestra bufanda infinita, tan solo vamos a necesitar nuestros brazos y en este caso una madeja de, ya puede ser de trapillo o de lana. Si es de lana, que sea un poquitito gruesa. Vale, lo primero que haremos es separar aproximadamente la medida de 3 veces el tamaño que hay desde nuestra mano hasta nuestro codo. Una vez lo hayamos separado, tan solo tendremos que hacer un nudo corredizo, tal cual se ve en la imagen, dejando un espacio para después poder meter nuestra muñeca. Recuerden que esta bufanda tan solo la vamos a hacer con las manos. Una vez tengamos bien firme el nudo, tan solo tendremos que poner en la muñeca que nosotros querramos esta lazada y tirar. Tanto en la muñeca derecha como en la muñeca izquierda, en función de si son zurdos o si son diestros, nos podemos colocar lo que nos ha quedado con el nudo corredizo. Ajustamos bien a nuestra muñeca y una vez tengamos todo bien ajustado, haremos el primer punto de nuestra bufanda infinita. Y es muy sencillo, tan solo necesitaremos el dedo índice y el dedo gordito. ¿De qué manera? Separaremos los dos hilos que nos quedan mediante el índice. Lo pasaremos a través del gordo, tal cual se ve en la imagen, y nos quedaría un triángulo y al otro lado, donde está la madeja, el cabo que da la madeja. Ese sería el cabo 1, el 2 y el 3. Pues pasaríamos el cabo número 1, que es donde está la madeja, por encima del 2 y empujaríamos el cabo 3 por donde pasaríamos nuestra muñeca. Una vez hayamos hecho esto, tan solo tenemos que estirar. Y así lo repetiremos varias veces. Dedo índice, dedo gordo, tenemos 3 cabos, 1, 2, y esta pasaría por encima del tercero, por el cual pasaríamos nuestra muñeca. Es muy sencillo. Pues así serían todos los nudos, así hasta hacerlo, por lo menos para que tenga un poquitito de altura, unas 16 o 17 veces. Mucho más me parece un poco excesivo, pero al gusto de cada uno. Yo en este caso le elegí hacer 16 puntos. Y como ven, ya tenemos ya todos hechos. Ahora hacemos hacia un lado el cabo que nos sobra, que lo utilizaremos después para unir nuestra bufanda infinita, y pasaremos los puntos a nuestro brazo izquierdo. ¿Cómo lo haremos? Cogeremos el cabo que está en el ovillo, lo mantendremos, sacaremos uno de los hilos que está en nuestro brazo, pasaremos el cabo que está en el ovillo a través de él y tiraremos. Y así lo iremos haciendo con todo. Vamos manteniendo el hilo del ovillo y lo pasamos a través del cabo que nos sacamos de la muñeca y nos lo ponemos en la otra muñeca. Así con todo. Es muy sencillo. Tan solo hay que ver la imagen. Sacar el cabo y tirar del hilo que está en la madeja. Y así lo vamos a ir haciendo muchas veces, hasta ir obteniendo más o menos el largo que nosotros deseemos. Una vez hayamos terminado con una muñeca, hacemos lo mismo con la siguiente. Tenemos el cabo que va hacia la madeja, nos sacamos el que está en la manga, el que está en la muñeca, perdón, y lo metemos en la muñeca opuesta y tiramos. Seguimos. Sacamos el que tenemos en la muñeca y pasamos a la otra muñeca.
y así seguiremos haciéndolo durante un buen rato. Como vemos, el proceso es muy sencillo. Tiramos del hilo que está unido a la madeja, es decir, del cabo que está en la madeja, y nos lo atamos en la otra muñeca. Y así vamos pasando de una mano a la otra. Podemos parar y comprobar cómo ya se nos va formando. Este cabo va a ser el que nos va a ayudar después a unir las dos partes de nuestra bufanda para convertirse en eso, en una bufanda infinita. Así que seguimos, ya hemos comprobado que tenemos una buena trama. Y seguimos pasando de una muñeca a la otra. Así lo seguiremos haciendo durante bastante tiempo. Ya podemos comprobar que tenemos un buen largo de bufanda y que realmente nos queda un tejido que abriga bastante, la verdad. Así que sigamos hasta el final. Una vez hayamos comprobado que nos viene quedando más o menos el mismo largo que dejamos anteriormente para iniciar nuestra bufanda, será hora de irla cerrando. Aquí tenemos el largo de nuestra bufanda completa. Nos queda un tejido bastante abierto, pero lo suficientemente abrigado como para que nos cubra. Con lo cual, ahora buscaremos que llegue eso, que nos quede el largo que tuvimos inicialmente, que calculando a ojo de buen cubero vendrían a ser unos 2 metros, 2 metros y medio, para proceder a cerrar nuestra bufanda. El proceso es muy sencillo. Sacamos uno de los hilos, sacamos el de la madeja como hicimos antes, lo repetimos otra vez como hicimos antes. Ahora, justito que llevamos dos, apretamos y el que queda atrás del todo lo sacamos de la muñeca y lo soltamos. Tiramos y volvemos a coger el cabo que está en la madeja y sacamos otro y lo hacemos como lo hacíamos antes y volvemos a sacar en este caso la que nos queda detrás hacia adelante. Apretamos y soltamos. Así poco a poco iremos cerrando esta parte de la bufanda. Se saca, metemos la muñeca y la que queda detrás hacia adelante.
tiramos y nos queda el nudo, la verdad que bien cerrado. Pues así lo iremos haciendo con el resto de lazadas que nos queda en la otra muñeca, hasta poder cerrar nuestra bufanda por completo. Recuerden, siempre hay que sacar la de atrás hacia adelante. Como pueden comprobar, algún arañazo me llevé, así que cuidadito con las uñas. Ya podemos ver que el final de esa madeja tan grande que era va a terminar siendo un cabo igual que nos quedó en el inicio de la otra. En ambas nos quedaron un cabo que va a servir para anudar, en este caso, nuestra bufanda. Este cabo le podemos dar dos o tres vueltas, apretar bastante bien para que nos quede una trenza bien resistente. Recuerden no dejarla muy prensada, porque ahora lo que vamos a hacer es a unirla, vamos a entretejer estos dos cabos para unir las dos partes, la de este final de bufanda con la del inicio. Una vez unimos las dos partes, tienen los mismos nudos y las mismas trenzas y tan solo hay que irlo anudando y pasando entre las mismas trenzas. Cogemos las dos puntas y hacemos un nudo doble. Un nudo sencillo, normal, doble. Tan solo vamos a unir estas dos partes. Como verán, al hacer el nudo doble, el cabo que está a la derecha pasa a la izquierda y el cabo que está a la izquierda pasaría hacia la derecha. Y así iríamos trenzando nuestros cabos y los vamos uniendo cogiendo los bordes de cada trenza. Ahora metemos este cabo por uno de los bordes de la trenza. Y hacemos nuevamente un nudo. Nuevamente volvemos a meter otro cabo por el borde de la otra trenza, lo sacamos, lo mismo con la que está enfrente, es decir, con el otro cabo, buscamos la trenza que le corresponde y hacemos un nudo. Así hasta cerrar por completo nuestra bufanda. Lo que nos quedará será en el centro un tejido un poco más grueso. Un nudo bien resistente pero no apretado y seguimos así hasta abajo, hasta terminar toda nuestra trenza. We'll be right back.
Ahora tan solo tendríamos que esconder estos dos cabos, cortarlos, y la manera más sencilla es ir pasándolo a través del tejido, uno sí, uno no, uno sí, uno no, hasta que nos quede escondido al menos dos nudos, y cortar con unas tijeras. Y nuestra trenza y nuestra bufanda quedaría terminada. Cortaríamos con unas tijeras la parte que nos sobrara y estaría listo. Y el resultado sería el que les voy a mostrar ahora. Espero que les haya gustado este tutorial. Recuerden compartir, suscribirse, darle al like, y me pueden seguir en mi social media, que está en el link debajo de la descripción. Y si tienen alguna idea o quieren mandar alguna manualidad, ya sabéis, tenéis un correo o podéis dejarlo abajo en los comentarios. Nos vemos en el siguiente tutorial. ¡Chao! Yeah.